hoy, así como habrán leído en el título de aquí abajito del video, vamos a hacer la ruta de Cangallo. Es una de las 11 provincias que conforman el departamento de Ayacucho. Limita al norte con la provincia de Huamanga, al este con la provincia de Vilcahuamán, al sur con la provincia de Víctor Fajardo y al oeste con el departamento de Huancavelica. Cangallo es considerado como provincia el 21 de junio de 1825 y tres años después se le dio el título de heroica provincia de Santa Rosa de Cangallo. Ahora sí, sigamos. La verdad, hasta ahorita que ya estamos bajando, como que llegando a la primera caída, se puede decir, de catarata, está muy chévere, así que acompáñenme. Presenta una pendiente de 10 metros de altura que desemboca en una hermosa laguna natural, aunque hay que tener en cuenta que estas aguas se originan por los deshielos de los nevados de la zona. Apunten. Viajeros, ya me encuentro sin mascarilla. En realidad, en el tour somos un grupo de 6 personas, así que somos muy poquitos. Estoy agitada, no tanto porque sea una caminata muy larga, o bueno, así es la primera caída, sino por el tema de la altura. Así que, básico, su matecito de coca, su pasea para el zorroche por si lo chico como a mí, y nada, disfruten del paisaje. Viajeros, ya hemos dormido unos 40 minutos aprox. Ahora nos encontramos en la catarata Batán, así que vamos a ver de qué se trata. Me estoy muriendo de sueño. Conocida como una de las cataratas míticas, debido a que sus aguas son utilizadas con fines rituales por brujos y chamanes de la zona. Sus aguas se originan gracias al río Macro y a las corrientes que se forman en las quebradas próximas a este recurso. Y sí, viajeros, son frías. Quise grabar en la parte de la catarata de Batán, pero la verdad es que si hablaba no se iba a escuchar nada, así que solamente les dejé esas imágenes. Ahora estamos en camino a la catarata de Corimacha, si no me equivoco. Tiene la creencia de que... ¡Ay, miércoles! Tiene la creencia de que ahí hay una olla de oro. O sea que debajo de esa catarata, debajo de esa caída de agua, se esconde todo un tesoro, pues, ¿no? Y hay pobladores que han buscado, pero bueno, no sin triunfo, porque obviamente está bajo el agua, así que... hay que seguir. Su nombre en quechua significa hoyón de oro. Es por eso esas historias de los mismos lugareños que debajo de esta catarata se esconde un tesoro que, bueno, seguimos en su búsqueda. Lo único que podría decirles es que tienen que venir y conocer esta catarata que está increíble. Están a morir de calor en el camino, pero ustedes llegan y... tiene que verlo con...
viajeros ya está terminando el tour, bueno, ya está terminando el día, se puede decir ya de todo el recorrido que hemos realizado. Se dice que acá existieron los morochucos. ¿Qué son los morochucos? Bueno, yo tampoco tenía ni idea. Moro se refiere a chullos y chuco se refiere a colorido. Así que básicamente acá existieron los chullos coloridos. Esto es una historia que es muy curiosa de contar. Ahorita se me ha pasado, así que al final del video voy a poner una pequeña reseña de por qué estas personitas existieron y por qué se llamaron de esa forma. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado demasiado este video de ruta aquí en Cangallo y todas las cataratas, que están muy chéveres. Así que nada, los vemos una próxima vez en una nueva aventura. Bye.